Cuenta, buenos días. Buenos días, y ahora sí. Respetuoso. Movimiento Ciudadano ha planteado de tiempo atrás que elimine el financiamiento público a los partidos por el excesivo costo que tiene el ejercicio electoral en el país, que es ofensivo. Ahora se está viendo en función del sismo y la gran solidaridad nuestra con las familias afectadas y con toda la sociedad consternada. Pero debemos de pensar los miles de millones de pesos que se han dejado de aplicar para reactivar el aparato productivo, apoyar el campo, el proyecto social de muchos años atrás. Por eso, y lo quiero decir enfáticamente, a partir de este momento, Movimiento Ciudadano, congruente con la posición que tiene, renuncia al financiamiento público a los partidos políticos. Queremos cero peso al financiamiento del Movimiento Ciudadano. A partir de ya. Y además, evidentemente tendremos un ejercicio especial que vamos a tener que superar. Pero los grandes problemas, Ciro, darán de solución. Y hoy lo que se tiene que ver es que el sistema político mexicano es disfuncional. Tenemos un ejercicio electoral costosísimo. Un INE que se ha vuelto un ejercicio administrativo burocrático, como si fuera una Secretaría de Estado más. Tenemos que simplificar el ejercicio electoral y utilizar los tiempos de radio y televisión para generar debates, evitar la espotización. Tenemos que entender hoy más que nunca que el cambio de régimen nos va a llevar a la construcción de un nuevo país, de un nuevo régimen, y en ese sentido, el solo hecho de evitar las deducibilidades fiscales, los gastos excesivos de propaganda del gobierno y más de 25 mil millones de pesos que cuesta al año el organismo electoral y los partidos, van a permitir canalización de recursos a favor del país. Muy bien. Pues muchas gracias, Dante. Esa es la posición nuestra y estamos dispuestos a debatirlo. Creo que la comunicación política tiene que cambiar. Creo que ustedes pueden iniciar, Ciro, tú que eres precursor, para ponernos a debatir por grupos o como se quiera ese tipo de temas porque ofenden a la sociedad. Creo que ha llegado el momento de tener una cirugía mayor, más allá de simulaciones y engaños, de pasarse dinero de una bolsa a otra, como lo están haciendo quienes tienen esas posibilidades. Vamos a darle la cara a la sociedad y demostrar que hoy más que nunca ha llegado el momento con esta erupción social de generar un nuevo proyecto de país. Muchas gracias, Dante.